Casi 400 años después de la muerte del escritor español más universal, Miguel de Cervantes, los investigadores han confirmado este martes que han encontrado parte de sus restos mortales en la iglesia de las Trinitarias de Madrid. Han sido hallados después de un trabajo de más de un año y junto a los de otras 16 personas. Es posible considerar que entre los fragmentos de la reducción localizada en el suelo de la cripta de la actual iglesia de las Trinitarias se encuentren algunos fragmentos pertenecientes a Miguel de Cervantes. Son muchas las coincidencias y no hay discrepancias. Cervantes pidió ser enterrado allí por su gratitud a la Orden Trinitaria. La alcaldesa de Madrid ha iniciado trámites con el obispado para abrir la tumba al público. Un éxito evidente del equipo de investigación, aunque, como bien diría el autor del Quijote, al buen hacer jamás le hace falta premio.